El portavoz del gobierno de Libia se refirió a la falta de voluntad de la OTAN en proteger a los civiles libios. Acusan a la Alianza Atlántica de cooperar en los ataques de los rebeldes para adueñarse del petróleo libio. Vamos a escuchar. Siempre supimos que la OTAN estaba coordinando a los rebeldes, pero hacerlo por tierra, mar y aire de manera tan descarada, y sobre todo después de nuestros continuos llamados a la paz y encontrar a través de la negociación una salida a este conflicto. Creo que la crisis demuestra que la OTAN no está interesada en la democracia, la protección de los civiles o la paz. La OTAN está interesada en el petróleo, ya que siempre les ha atraído la riqueza de esta nación.